Encontraron muerto al hermano de Beatriz Salomón. Fede, encontraron muerto al hermano de Beatriz Salomón. Estamos viendo las imágenes de Beatriz Salomón en su momento y estamos viendo qué fue lo que sucedió y qué dice el padre. Exactamente, estamos hablando de Eduardo, que es hermano del damnificado. Hace un tiempo largo que no entiende comunicación con su familiar, entonces decide hacer un llamado a la policía. Hay un llamado al 911, deciden entrar al domicilio y encuentran sin vida a esta persona tirado en el piso. Estamos hablando de Guillermo Salomón, de 54 años de edad. Van a investigar la zona, hay que ver de qué se trata. Por lo pronto estamos hablando de una persona que poseía HIV y una artrosis avanzada. Hasta el momento no se encuentra ningún problema dentro del departamento, no hay nada desordenado, pero bueno, hay que investigar. Pero que hay que investigar por muerte dudosa, entiendo. Sí. Guillermo en los últimos tiempos, estaba revisando un poco su historial, había hecho declaraciones donde él pedía un ADN, porque él más que decir que era el hermano, podía haber sido el hijo de Beatriz, o sea, estuvo envuelto en los últimos tiempos en un escándalo, cuando él pedía hacerse un ADN, sin dudas. Así que, bueno, allí información entonces, encontraron muerto al hermano de Beatriz Salomón.